Thank you.
Gracias, mi querido maestro. Señoras y señores, buenas tardes. ¿Cómo estás? No, los oigo muy apagados. ¿Cómo estás? Eso, qué bonito. Que se oiga la energía, el entusiasmo, la alegría. Señoras y señores, es un nuevo día. Hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Gente maravillosa. Welcome everybody. I am Cornel de Mayismo. Everybody enjoy my show. ¿Ok? Vamos a ver. A ver, levante la mano los que no hablan español. A todos, mira, qué bueno, porque yo no hablo inglés. No, necesito, vamos a tratar de divertirnos, de pasarla en grande. ¡Wow! ¡Cuánto niño disfrazado! Mira, nada más. Uy, ya tenemos al hombre increíble también. Sí, sí. Amiga, mejor póngase la máscara. Ah, ese es su disfraz natural, ¿verdad? No. Oigan, qué buena onda, vamos a conocernos. A ver, ¿de dónde hay gente aquí de este lado? ¿De dónde son? ¡Monterrey! ¡Aplauso a la gente de Monterrey! Ya, poquito más. Porque acuérdense que los de Monterrey son bien codos. Bueno, dicen que son tan codos que cuando se casan, en la luna de miel usan a la cuñada para no desgastar a su yerna. A mí me platicaron, yo no sé, ¿verdad? Pero bueno, Monterrey muy bonito. ¿De dónde más? Grítenme, no se avergüencen de su tierra. Acá de este lado. ¡Coahuila! ¡Aplauso a la gente de Coahuila! Ahí dicen que mandan las mujeres, pero aquí no, señora, ¿eh? Acá los de medio, compadre. Perú. Ah, mira, nada más. Aplauso a la gente de Perú. Eso. Señor, ¿le caen gordos los de Perú? ¿O por qué no les aplaudió? No se agacho, digo yo. No, estoy checando. Acá gente, no sé si es más gente. ¡Vámonos a Catecas! ¡Ah, qué bonito! ¡Andate, compadre Antonio! ¡Acá son unos rorros todos ustedes que vinieron! ¡Qué bueno! ¡Aplauso para la gente de Zacatecas! ¡Eso! ¿Para qué es realmente? ¿Qué? Dígame. ¡El señor bombero! ¿Dónde va? Ya llegaron acá y digo, ¡oh, la maga! Harry Potter casi acá. Vente para acá de este lado, mi vida. Más para allá. La otra aquí, por favor. Más para acá, sí. Eso. Y... ¡ay! Drácula. Y Superman. Vamos a presentar primero a las damas, porque las damas siempre son primero. ¿Cómo te llamas? Jennifer. Di más fuerte. Jennifer. No, que te oigan todos, niña. ¡Di más fuerte! Jennifer. No, que digas más fuerte. Eso, más fuerte, así se dice. ¡Aplauso para Jennifer! Jennifer viene acompañada de otra nena que se llama Valeria. Pues Valeria, más que encárguense, porque si no van a perder, ¿eh? ¿Cuántos años tienes, Valeria? 10. ¿Y ya tienes novio? No. Si se ríe, quiere decir que sí. ¿Cómo que quiere, vamos? No, primero hay que estudiar, porque si no estudian, acaban de mago y ganando $500 por hora. Ah, bueno, pues si quieren ganar más, hay que estudiar, ¿en serio? Acá tenemos a mi compadre el Drácula. ¿Cómo te llamas? Edward. ¿Eh? Edward. ¿Qué dijo? Edward. ¿Yo no? Dice. Edward. ¿Y en español? Edward. No sé si me dijo que soy medio burro, pero... Alejandro. Ah, Leandro. Mira, tiene un nombre en español y otro en español es Leandro. ¿Dónde está la mamá de Leandro? ¿La mamá de este niño a la una? ¿La mamá de este niño a las dos? Ah, yo pensé que no tenía madre. Pues es que a la primera levanten la mano, no se avergüencen de sus niños. ¿De dónde es usted, señora? A la rampochica, mira, voy a salir Salvador por razón. Mire, ¿de qué departamento es usted? ¿Eh? Usted es la capital, mi amigo, soy de Santa Rosa de Lima. Muy bonita mi gente de El Salvador, tengo a muchos amigos salvadoreños con todo respeto. ¡Aplauso a la gente de El Salvador!
¿Y tú cómo te llamas? Roberto. ¿Cómo, Roberto? Roberto. Ah, Roberto. ¿Y de dónde eres tú, Roberto? El Valle. El Valle, que no tiene nada de Valle, pero bueno. ¡Aplauso para Roberto! Vamos rápidamente a hacer un concurso para que son mejor, si los niños o las niñas. A través de la historia, desde que surgió la humanidad, se ha preguntado siempre si es mejor el hombre o mejor la mujer. Yo les pregunto, ¿quién creen que son mejor? ¿Las niñas? ¿Ven cómo lo saben? Miren, el señor acá, mi compadre de azul. Compadre, hombre sabio, casi grite lo que todos lo oigan. Diga bien fuerte quiénes son mejor, ¿niños o niñas? Niños. Niños, aplauso para el caballero. Hombre sabio, aplauso, aplauso. Levante la mano a los que le van a las niñas. Bájela. Vamos a ver, los que le van a las niñas, ¡aplauso a las niñas! Ya con eso. Les voy a demostrar cómo los hombres somos más fuertes, aplaudimos más fuerte, se oye más porque tenemos muchísima fuerza. ¡El aplauso para los niños! Y vamos a demostrarlo con un concurso. Para este concurso vamos a utilizar rápidamente por aquí unos artefactos que traen. Vamos a ver si los conozco. Niñas, ¿ustedes saben qué es esto? No. A ver, ¿verdad que tú sí sabes qué es esto? Ahí está, aplauso a los niños, llevan el primer punto. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Eso! Hazte más para allá, niño. Agarra un globo. Luego vas a agarrar tu globo. Señoras y señores, vamos rápidamente. El equipo de las niñas y los niños ya tienen su globo. Empiecen a inflarlo. El primer niño que lo infle me lo da en la mano y va a llevar el punto. Cuéntenles hasta tres. A ver, y dice: ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Eso rápidamente. Y todos, para darles energía, digan: ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿No te da vergüenza? No puedes. Mira, aprende a los niños. Mira, los niños. Échale ganas, sí. Eso. Bueno, es que no es fácil. Yo les voy a enseñar cómo se infla un globo. Cuéntenme hasta tres para inflar un globo. Y dice: ¡Uno, dos, tres! En inglés: ¡One, two, three! ¿Qué? ¿Qué? Aquí en Estados Unidos hay tecnología. ¿Tiene el Salvador? Agárralo ahí, mi amor. Ahora sí. Mientras que las niñas agarran su globo, te voy a ayudar a inflar el tuyo. Porque los niños son hombres inteligentes más que las mujeres. Porque los niños hacen bien las cosas. ¡Agárralo a eso! ¡No lo amarraste! ¿Eh? ¡No lo amarraste! ¿No lo qué? ¿Cómo que no lo amarré? ¡Claro que lo amarran! No, perdón. Hay reclamo. Ahora para que no digan amarrado. Ahora sí, vete. Agárralo. Pero cuando cuenten tres, cuéntenle hasta tres y dice: ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, niños! Bueno, vamos a amarrar el globo rápidamente, niña. Agárralo de las puntas. De un nudo así por las puntas, rápido. Así amarras, eso. Ya te ganaron los niños. ¡Suéltale! ¡Les digo! No, no. ¡Déjate, ayudo! ¿Dónde está tu madre? ¿No vino tu mamá? No. ¿Dónde está el papá? Así se hace, compadre. Estamos en Estados Unidos. ¿Quieren ser iguales? Mándela a chambear y usted se viene a divertir. Así mira. No, y aquí en Trader Village, no, pues nos la pasamos a todo dar. Ahí está, niña. Sí, oiga, pero a la próxima peínela, por favor. Ven, que no se parezca a su madre. Por eso no la trajo, de seguro el señor. Sea, señor, vamos a hacer un concurso. Párate de este lado, mi vida. Acá de este lado la niña, así, face to face. Y tú acá, Superman. Permítanme, elijan, ok, póngalo enfrente. Vamos todos a contar hasta tres. Cuando contemos hasta tres, te vas a pasar el globo por tu cuerpo, niña. Pásatelo rápido, niña. Ayúdale, 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 rápido. Tú también pásatelo, Drácula, rápido. Ayúdale, rápido, rápido. Échale, Superman. Salte. Te toca, rápido.
Calmantes montes, encantes pintos, pájaros cantantes. Mire, no, lo que pasa es que apenas estamos explicando. Agárralo. Bueno, la idea es esta. Primero los niños, y tú también te lo pasas por tu cuerpo. Primero tú, luego se lo vas a dar a tu compañera. Luego tú, ya que lo hayan terminado, lo van a poner en mi mano. El primer equipo que lo ponga en mi mano tiene que gritar, ¡gané! ¿Cómo van a gritar? ¿Cómo van a gritar? Con ganas, ¿eh? Ah, voy a dejarles bien claro. Si se les rompe el globo, pierden. Hace ratito no contó porque no les había dicho la regla. Pero ahora sí, señoras y señores, aquí se encuentra. Y vamos a ver quién es más rápido, más ágil, más veloz, si los niños o las niñas. Sale Drácula. Tranquilos. No hagas trampas, ven acá. Todos contamos hasta tres cuando empieza el concurso. Los que le van a los niños pueden gritar emocionados: ¡Los niños! ¡Los niños! Y los que le van a las niñas, hagan lo que quieran. Contamos hasta tres y dice: ¡Uno! ¿Quién ganó? ¡Los niños! Pero ¿le damos otra oportunidad a las mujeres? ¡Sí! Otra derrota más, ¿no? Vale. ¡Agárralo, niña! Ahí está. Ayúdale, más rápido. ¿Listos? Ahora sí, señoras y señores, contamos hasta tres, pero ahora en inglés. Y dice: No soy su viejo para que me te grite y grite. Ay, qué bueno, hombre. Sí, oye, aquí medio me confundí. Señor, usted se ve que es un hombre serio. Usted tiene camisa rayada y gorra naranja. Sí. ¿Quién metió el globo primero, el niño o la niña? La niña. ¿La qué? Mira, mano, tu papá. Traidor, ¿a quién le vas? Última. Agárralo. No me muevo. El que lo ponga primero en mi mano, tienen que gritar gané. Si no gritan gané, pierden, ¿ok? Es la última, a ver, y dice: ¡Una! Ahorita, señores, señores, ahora sí, rápidamente, aquí está mi mano. El primer equipo que lo ponga es hacer el campeón y, como siempre, ¡gana! ¡Ay, niñas! Ha quedado demostrada la superioridad de los hombres, les guste o no les guste a las mujeres. Así es que la verdad, sí perdieron, mis amores. Pero aquí nadie pierde. Pero en este concurso ganaron los niños. ¡Aplauso para los niños! Y voy a darle regalo a las del primero. Porque las damas son primero. Para las niñas. Les vamos a entregar. Vengan para acá. Traes una vajilla de partes, un par de patines, algo de pan pequeño presente, una muñeca y una bolsa de globos. ¿Qué quieres? No quiere nada, no sabe. Te lo repito, tenemos una vajilla, una despensa, un par de guantes, un par de patines, algo de tomar, un pequeño presente, una muñeca o una bolsa de globos. ¿Qué quieres? Patines. Patines, ¿seguro? ¿Guantes? Por fin, ¿guantes o patines? Guantes. ¿Guantes? ¿Guantes o despacito? Pónganlos al tiro, se dan cuenta. Hoy los por eso que nada más la vela, no les exigimos la escuela de la calle también. Ya les pon unos guantes, son así. Al tiro. Mejor te vamos a regalar. Le voy a hacer a esta niña su regalo. Y el niño o la niña que me diga qué clase de animalito le voy a hacer, le voy a regalar. Fíjense bien. Se lo voy a hacer con este globo, el cual ya lo he inflado. Lo primero que voy a hacer es darle una vueltecita por aquí. Díganme ahora sí a ver qué animalito le voy a hacer a la niña y le regalar al perro. Rápido, ¿qué es? ¡No es perro! ¿Qué es? ¡Gatito no!
Ahí está para ti. De nada, mi amor, te felicito por decir gracias. Pero además te voy a dar un reconocimiento porque esta niña ya es una asistente profesional del mago Cornel. Aquí está. Vamos a darle. Están acá. Le vamos a entregar a cada uno de ellos su certificado. Dice que usted es una mago profesional. Si va a tener certificado aquí en Trader Village. Exactamente. ¿Y cómo te llamas, dijiste? Jennifer, ¿con P? No, no lleva P, mi amor. No te preocupes. Aquí está para Jennifer y para mi otra amiga, se llama Valeria. Para Valeria. Y aquí está también su reconocimiento. Ahorita te doy tu globo. Y para mi amigo Draculo, ¿cómo se llama? Leandro. Y para mi otro amigo que se llama Roberto. Y ahorita la...